Hola, soy chef Paola Rodríguez. Hoy vamos a preparar un delicioso ponche crema de vainilla y sarrapia. A continuación, los ingredientes. Un ponche crema es una mezcla de crema pastelera con leche condensada y ron. A continuación, vamos a preparar la técnica de la crema pastelera. Como saben, tenemos dos agentes emulsionantes. Tenemos la yema de huevo y la fécula de maíz. Entonces, la fécula de maíz debe estar tamizada o pasada por un colador. Vamos a colocarla acá. Listo. Bien, tenemos los huevos, los cuales vamos a incorporar muy bien. Como ven, estoy trabajando con huevo entero. Tengo la yema y la clara. Bien, una vez que tengo estos dos ingredientes premarchados, voy a poner a calentar la leche, que es muy importante acá. Vamos a utilizar una nuez amazónica que no es indispensable, pero me gustaría que la probaran y que traten de implementarla en su cocina. Se llama sarrapia. La sarrapia, conocida también como haba tonka, es una nuez que se da en el Amazonas suramericano y Francia nos la compra hace más de 20 años y la utiliza para la perfumería y la chocolatería. Sus aromas son como de vainilla, nuez moscada y además de deliciosa, es un producto que rinde muchísimo. Se utiliza como las nueces y se raya con un microplane o un rallador especial. O pueden picar un pedacito de la nuez y meterla en la leche y dejarla infusionando, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean, yo lo voy a rallar acá. Una pequeña cantidad. Y suficiente. Ahora esto lo voy a llevar a hervor. Asimismo, voy a incorporar en la leche la vainilla. Tengo vainilla en esencia y vainilla natural. Cualquiera de las dos la pueden utilizar. A mí me gusta la natural porque le da un aroma mucho más imponente. Sin embargo, es lo mismo. Se pica por la mitad. Y vamos a extraer del medio unas pequeñas pelotitas, quiero que las vean, que son el caviar. ¿Ven? De la vainilla. Todas estas pelotitas van a ir a nuestra preparación. Y vamos a incorporar la chaucha también. Bien, ahora vamos a mezclar nuestros dos agentes emulsionantes, lo que le da textura a nuestro ponche, los huevos y la fécula. Lo vamos a hacer de golpe. Es muy importante tratar que no queden grumos en nuestra preparación. Una vez que esté listo el ponche, lo vamos a volver a pasar por nuestro colador.
Bien, nuestra leche ya tiene evaporación de líquido. ¿Qué pasa si yo incorporo esto inmediatamente a los huevos? Va a haber un choque de temperaturas y el huevo se me va a cocinar. Entonces vamos a ir incorporando poquito a poco. Esto se llama el proceso de atemperado. Atemperado es cuando igualamos temperaturas para incorporar dos mezclas. Entonces, poco a poco. Termino de incorporar y esto va a volver al fuego. ¿Qué necesitamos en el fuego? Necesitamos pasteurizar el huevo. El huevo, como su nombre lo dice, pasteurización, este es un método que elimina las bacterias, lo inventó un científico llamado Pasteur, como dice su nombre. Y las bacterias del huevo se pasteurizan a partir de los 60 grados centígrados. Pero ¿cómo vamos a saber cuándo tiene 60 grados centígrados si no tengo un termómetro? A través del punto de napado. Vamos a incorporar una cuchara, vamos a trazar el dedo y cuando ya haga camino, entonces ya tenemos la temperatura que necesitamos para incorporar el resto de nuestros ingredientes. Ahora, antes de pasteurizar, voy a incorporar un poco de canela. Y listo, volvemos al fuego. Es muy importante que no dejen de revolver la preparación mientras está en el fuego. Van a sentir cómo a través del calor la mezcla se va a ir espesando. Cuando veo que hay suficiente evaporación de líquido, veo que ya tomó mucha temperatura y es cuando más pendiente debo estar. Bien, aquí puedo ir haciendo pruebitas. Veo que todavía hay burbujas y todavía no mantiene el trazo. Entonces voy a seguir revolviendo. Bien, vamos a hacer la prueba. Ven que ya está espesa. Y aquí ya mantiene nuestro trazo. En este punto voy a incorporar la leche condensada. Y la esencia de vainilla. Bien. Una vez que ya tenemos todo esto incorporado, le voy a pasar por un colador, le voy a incorporar el ron, que es muy a gusto, yo recomiendo mínimo media taza de ron, y listo para degustar. Bien, acá tengo esta linda jarra, tengo una pequeña sticker donde voy a colocarle.
Ya tenemos nuestro sticker en nuestra jarra. Voy a pasar por un colador nuestra preparación para asegurarnos que no tenga grumos. Esto lo retiro. Bien. A mi gusto, le voy a rallar un poquito más de esa rapia, que me encanta. Bien, ahora vamos a incorporarle el ron. Vamos a llevarlo a nuestra jarra. El ponche siempre es recomendable servirlo con al menos 4 horas de reposo. Debe mantenerse refrigerado, muy bien tapado y servirse con buen hielo. Ahora recuerden que debe servirse bien frío y reposado, pero acá para efectos de la televisión lo vamos a servir inmediatamente con ayuda de un embudo. Espero que lo practiquen, que les guste y que me envíen sus comentarios.